Alegría
sea gozo, Señor, para que siempre puedan frutos y frutos en su vida. Por Cristo nuestro Señor. Serie de cosas. Hoy no paré. Porque yo viajo a Ñeembucú otra vez, por eso que es importante la reunión. ¿Voy a viajar cuándo? Y yo me voy a visitarle y quiero viajar el sábado a la madrugada a visitarle a todos los presidentes, llevarle la canasta a cada presidente. No hay la obra que realizó Lorenzo. Sí. Dejamos nosotros el bolsillo, esa tienda no sucede, se me olvida. Esa tienda no sucede, y se me olvida, no, ya queda dando calidad. Mañana van a dar una palo. Muñeca linda, escultura misa. Mira, un poco de niño de oncóloga. Ay, ahí la gente que es tocada. No, yo ahí te toqué. Una pata gota, no va a tener que hacer.
Antonio Retoño. Antonio Retoño Vera Cabrera. Sí, te conozco, Antonio. Luchador. ¿En cuánto quieres? ¿Cómo de por qué? ¿Papi? ¿Qué? ¿Compraste para mi Power Ranger? No, ahora no. ¿Por qué? ¿Porque tu mamá está en el hospital? ¿Por qué? No, cortamos. ¿Y porque tuvo bebé? ¿Por qué? Porque nació tu hermanita. ¿Por qué? Porque queríamos que vos tengas una hermana. ¿Por qué? Porque queríamos tener una hija. ¿Por qué? Ay, toma la plata y anda a comprar para tu pago de ayer. O si no, no te dejan para nunca. O si no, empieza a ver así. Y te preguntan. Dios, patria y familia. Padre Roberto Amarilla. Buenas noches. Buenas noches. Baisha pa. No escuchen, va, ¡ey, chapán! Ah, bueno. La, tenemos que decir bien porque todos los días somos bendecidos por nuestro papá Dios. ¿Quién nos bendice? Claro, exactamente. Y es importante colocarnos en su presencia para ofrecerle esta hermosa obra que están inaugurando realmente, que es la PC de nuestra diputada Fabiola, que escuché que tienen hermosos y lindos proyectos a través de este hermoso partido de Lino Oviedo, ¿verdad que sí? Muy bien. Es un día de fiesta, es un día de alegría y todos compartimos con ustedes eso. Entonces vamos colocando en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga sus mentes, sus labios y su corazón para que siempre puedan alabar, bendecir, diga esta hermosa obra y bendiga a nuestra diputada Fabiola, al general Lino César Oviedo, a todos nosotros que estamos aquí, para que juntos podamos realizar este hermoso proyecto, unidos, por supuesto, podemos, con la ayuda de Dios, la patria y la familia. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Muchísimas gracias por invitarme, general Lino César Oviedo. Mis bendiciones para vos, para la diputada Fabiola, para también Martín, nuestras bendiciones, y para nuestro también el presidente. Muchísimas gracias por su presencia. Que Dios le bendiga. ¡Viva Lino César Oviedo! ¡Viva Lino César Oviedo! ¡Viva Fabiola! ¡Viva Martín! ¡Viva el presidente! ¡Que Dios me bendiga! Muchas gracias, padre. Ya hizo acto de presencia entonces nuestro querido líder virtual presidente de la República 2013-2018, Lino César Oviedo Silva. Como así también nuestro querido presidente, flamante presidente del Congreso Nacional, senador Jorge Oviedo Mato. Seguidamente convocamos a la dama a quien desde hace poco la llamamos la tigresa, porque la tiene en un mi chimille, pero no te tigrese, porque oye, y por ahí te iba a ver. Solamente Lino Oviedo, ya por esa materia, hasta que porque te conozco a Lino Oviedo, muy bien, muy bien. Señor senador, candidatos, primeramente queremos hacer entrega a la señora diputada un pequeño presente acá de la mesa directiva y de todos los presidentes de Capital. Por favor, Elisa Viveros. Un fuerte aplauso, por favor, para la mesa directiva y los presidentes.
Señora diputada, un pequeño presente acá a todos los presidentes de Capital. Se merece. Sobre el punto, los componentes de la Junta Capital, presidentes sectoriales, miembros convencionales, asesores departamentales, de área y asesores sectoriales, manifestamos cuanto sigue. Ante las opiniones vertidas en medio de prensa radial y escrita, que la diputada Fabiola Oviedo ocupa una banca en la Cámara de Diputados, representando al partido Una C por Capital, gracias a que fuera digitada por el presidente del partido general, Lino César Oviedo, padre de la misma, afirmamos los arriba nombrados elegir libremente el candidato o candidata que nos representaría en la Cámara de Diputados por Capital del periodo 2013-2018, hecho que motivó la reacción inmediata de todos los dirigentes, manifestándole cada uno de nosotros que no solo le pedíamos, sino que casi le exigimos que nos representara nuevamente y que no estamos dispuestos a trabajar por otra persona que todos estos años, desde que asumiera su banca, nos ha honrado y seguro estamos que nos seguirá honrando, no solo a los que somos del partido Una C, sino a muchos compatriotas y por no decir a diferentes organizaciones y gremios que con la solidaridad y gran vocación de servicio y capacidad ha resuelto con acierto todos los requerimientos de las personas que han recurrido a la misma sin distinción de colores, como así también representando proyectos hoy convertidos en leyes. A la prensa que nos honra con su presencia y a su padre, nuestro presidente del partido Una C, seguro presidente de la República del Paraguay, Lino César Oviedo. Nuestra grata satisfacción y en especial de muchos jóvenes que la diputada Fabiola Oviedo nos representará nuevamente como candidata número uno a la Cámara de Diputados. ¡Viva Una C! ¡Viva el general Oviedo! ¡Viva Capital! ¡Muchas gracias! ¡Más fuerte ese aplauso, por favor! ¡Ya demostró de esta manera Fabiola Oviedo su humildad! ¡Muchas gracias! Muy buenas noches, querido presidente don Lino César Oviedo, presidente del Congreso, senador Oviedo Mato, colegas parlamentarios, autoridades partidarias, presidentes de juntas sectoriales, subsectoriales, coordinadores, miembros de la prensa, amigos todos. Me toca esta noche darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta nuestra casa que con mucho esfuerzo y cariño hemos logrado hoy abrir sus puertas. Esta casa que les va a estar esperando con un equipo humano excepcional que buscará desde aquí llevar adelante la planificación, organización y ejecución de lo que conlleva la campaña electoral 2013-2018 en Capital. Un lugar donde hemos intentado cumplir con las mínimas comodidades como nos tiene acostumbrados nuestro querido Lino O en nuestro local partidario. Es el lugar donde él nos ha demostrado su capacidad de gestión y de buen administrador. Donde nos ha demostrado lo que puede y lo que quiere a lo largo y a lo ancho de nuestro querido Paraguay. Como él nos ha enseñado a hacer política, no con meros discursos, sino con hechos, acciones, realidades. Les puedo decir que no he pensado una vez
sino mil veces para aceptar ser diputada nacional. Y para mí está claro que mi condición permanente es la de ciudadana. Y hoy, con la oportunidad, con la responsabilidad de honrar a 44.000 personas que me dieron la confianza un 20 de abril de 2008. Y para todos ellos, para todos ustedes, he preparado esa rendición de cuenta que para mí es una cuestión de honor. Como mujer, como joven, como compañera, como amiga, como hija de un gran líder, como hija de una gran mujer, lastimosamente hoy. Acompañando desde el cielo. Como madre, a quienes la mejor herencia que puedo darles es una madre que no hizo uso de un cargo para servirse del pueblo, sino para servir al pueblo. Muchas veces con limitaciones, ante tantas necesidades. Necesidades que nunca hemos distinguido de banderías políticas, cuando hemos hecho atenciones médicas, odontológicas, cuando hemos acudido, cuando había crecida del río, cuando había temporales. Y aquí hay algo que tenemos que entender. Y yo les pregunto si es así. ¿Acaso que el río, acaso que la tormenta hace distinción esta casa de colorado, de rojo, de azul, de verde, de amarillo? ¡Claro que no! ¿Acaso que el que te va a asaltar y hasta muchas veces cegando vidas te pregunta tu afiliación política? Oje inde, ah no, de coche correli, es jazante. No existe eso. Y yo puedo esta noche reafirmar con los hechos y con la emoción que me embarga por la presencia de cada uno de ustedes, las palabras de nuestro querido líder, fundador, presidente, nuestro querido Lino O. Lino O nos dice: yo llevo la bandera blanca, y al que le gusta la bandera color rojo y a la bandera color azul, bienvenidos, porque juntos vamos a formar la tricolor bandera y todos los buenos paraguayos vamos a ser el Paraguay que queremos y merecemos. Jañalea, de la gente o depende. Muchas gracias y Dios nos bendiga. ¡Viva Fabián Oviedo! ¡Viva Fabián Oviedo! Bien, más fuerte ese aplauso para nuestra querida diputada nacional. Seguidamente vamos a convocar a los que nos representan como candidato a diputados por capital. En primer término, ya estuvo con ustedes, pero volvemos a convocarla, a la diputada nacional Fabiola Elvira Oviedo Melgarejo. Fuerte ese aplauso para hacerla sentir.
Vicente Martín Galeano Tomoli, flamante abogado. Patricia Raquel Arca Amarilla. Teófilo González López. Claudia Romina Estigarribia Gómez. Francisco Evelio López Noguera. Adela Candia Riveros. Eladio Ramón Torres Martínez. Son los 8 representantes para la Cámara de Diputados. Ojalá los 8 y quedo ahorita. El suplente, vamos a convocar a 2 de ellos. A una, a María Lilian Rolón de Codas. Fuerte el aplauso para la suplente número 1. Aquí están viendo el rostro de todos y cada uno de ellos, por quienes vamos a ir a depositar los votos el 21 de abril, ya hemos ido a Guasuán a la urna. Vamos a ceder la palabra al joven flamante abogado recientemente egresado, Martín Galeán. ¡Fuerte ese aplauso! Muy buenas noches a todos, queridas compañeras y compañeros, querido presidente del partido, general Lino César Oviedo, futuro presidente de la República del Paraguay. ¡Cierto! Distinguida diputada nacional y compañera de fórmula, Fabiola Oviedo. Distinguidos senadores y diputados presentes del partido NACE, apreciados dirigentes de Capital y todos los presentes. Antes que nada, quiero agradecer a mi familia, a mi novia, a mis amigos y compañeros, quienes son los que día a día están conmigo y hacen posible que esté parado acá hoy día. Hoy es un día de fiesta, estamos inaugurando nuestro PC partidario de Capital, donde día a día pasamos, día, noche, trabajando por la candidatura de nuestro líder, para así el 21 de abril obtener una aplastante victoria en Capital hacia nuestros demás adversarios. Quiero hacerles saber, como ya dijo nuestro presidente Pedro Céspedes, soy recién egresado de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y este título de abogado está a disposición de nuestro partido y de todos ustedes. Asesores, asesoras, señores miembros, mediante ustedes es posible esta hermosa fiesta esta noche acá en el PC de Capital. Muchas gracias realmente por esta hermosa concurrencia. Le escuché decir a nuestra diputada, hoy inauguramos nuestro PC y abrimos la puerta de este PC. Ya pues acá por aquí en la lomita. Abrimos la puerta del PC para que entren todos los simpatizantes del partido UNACE, todos los afiliados del partido UNACE, todos los afiliados del partido Colorado, todos los afiliados del partido Liberal que no están contentos con esas candidaturas que se han electo hace pocos días. A esa gente nosotros tenemos que traerle en Capital para darle la victoria al general Oviedo y por ende a Fabiola y a todo su equipo, mi querido compañero del partido UNACE. Lleno de duda y lo mitad. Y la mitad, última oportunidad, recogen a los dioses, van a llamar a la presidencia de la República, y la mitad. Tú ya hayas ya la mitad. La ECOA es la última oportunidad, ECOA. Jaime no imagino la presidenta de la República, lo mismo de Oqueta Uga Poname. Jaime no imagino el presidente de la República, lo mismo de Oqueta Vehículo Pona. Jaime no imagino el presidente de la República, lo mismo de Oqueta La Chofer, hoy con Ponata. Mala coacita no bajeo a la presidenta de la República. Ñandero ni tala ye coacita. Vean a ñamuñe y a nakame.
última oportunidad Yabecó Añandé, pueblo paraguayo, Yabecó Petirí presidente, patriota como el general Oviedo. Y la gente dice, tenemos tres candidatos, ya en campaña electoral para la presidencia de la República. Un mi otro yagua y paquete me meo, mi otro no bajemos ahí. Frente con la mía, cabeza a cabeza, y me vimos Francisco Capri, yo ya puedo encuesta. Cabeza a cabeza, no va a ser nada fácil. Eso depende de nosotros. Vete y ya y cuadama hoy. No ñe, entendía, es para Curepí, Paraguayo, o en depa cigarrillo, o yuguata para otros, en entendía, epa. Vea, vete. Candidato, vea, candidato en este momento de un sector del Partido Colorado, no de todo el Partido Colorado. Hubo 300.000 votos que no le votaron a ese señor, a Horacio Cartes. Después está el otro candidato, de mañana a ver carteles, con amor, y con Botaduña le dijimos el voto, o mañana va a ser otro, con Botaduña le dije, Efraín Alegre, de mañana le hagan las fotos, o mañana a otro lado. Cuando me viene Botavina de Huina, a un ajeato, mucho menos penal ya de eje. Y tenemos nuestro candidato, el general Oviedo, y le pasa la mano y le escucha a cada compatriota paraguayo necesitado. Me preguntó un periodista, ¿cuál es la diferencia? Denos un ejemplo, ¿por qué dicen ustedes que van a tener buena administración? Me preguntó un periodista y le dije, yo le voy a contestar con algo sencillo y con esto termino también mi discurso, que le agradezco a la diputada que me haya permitido hacer uso de palabra y al presidente del partido. Es fácil, le dije, hay tres partidos grandes: el Partido Colorado, el Partido Liberal y el Partido UNACE. Los tres reciben subsidio y aporte del Estado, los tres partidos. Y el subsidio del aporte del Estado, ese dinero que nos da el Estado, se recibe de acuerdo a la cantidad de senadores que tiene cada partido. Se supone el Partido Colorado tiene 15 senadores actualmente, se supone que recibe más dinero que nosotros. El Partido Liberal tiene 14 senadores, se supone que recibe más que nosotros, una C. Nosotros tenemos 9 senadores. ¿Y dónde está la diferencia de la administración? ¿Cómo puede ser que el Partido Colorado y el Partido Liberal, que recibe más plata que nosotros, no puedan tener un local como el que tenemos nosotros si nosotros recibimos menos dinero que ellos? ¿Cómo puede ser que los otros partidos no puedan tener la infraestructura que tenemos nosotros? 250 vehículos 0 kilómetros, 550 motocarros, 200 motocicletas y esa infraestructura de primer mundo que tiene el partido UNAC. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos un candidato, un presidente de partido que administra en forma la plata del Estado, la plata de todos nosotros. Esa es la diferencia. Por eso se puede. Por eso, 21 de abril, la última oportunidad de tener un presidente patriota. La última oportunidad de que volvamos a tener seguridad en el Paraguay. La última oportunidad de que nuestros jóvenes puedan estudiar y tener un trabajo digno. Así es que lo mitad, aníquena 21 de abril, ya vendela, ya de voto lo mitad. O me enyan de la plata domingo, un día, ya de repetir la plata, a 5 años ya de saqueata lo mitad. Así es que ya tendré poraje, y el 21 de abril, todo organizado en capital, no solo va a violar. Si es posible, ¿qué diputados tenemos que meter en capital para que el general Oviedo sea nuestro próximo presidente de la República? ¡Viva el Partido Nacer! ¡Viva! ¡Viva Capital! ¡Viva! ¡Viva Loyola! ¡Viva! ¡Viva Linojo! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva la gran familia de UNACE! Muy buenas noches, queridas, queridos compañeros. Daya yo es Chapaiman, mi es Hina, un peor esposado a Paitentro de Esteal. Mi Shiloh Ñanderora,
O rebosa para la gente. Ya y por algo, mira. Quiere decir que ya ande está. Quiero agradecer la presencia del señor presidente del Congreso Nacional, senador Jorge Oviedo Mato. De igual manera, a los señores parlamentarios, que también nos honra con su presencia y están distribuidos por ahí, tan igual como ustedes, sin ningún tipo de ostentación de título ni rango, porque esa es la familia UNACE. Quiero felicitar a quienes han encabezado con las gestiones para que hoy Capital tenga su propio local de trabajo. Y este trabajo encabezan la diputada Fabiola y al diputado virtual Tim, más conocido por las chicas. Querida y querido Orocuí, autoridades sectoriales, Orocuí de los Orocuí, autoridades subsectoriales, Pejeco la Pencobe y Yetúe, Japeguaba, Penero que a Ecolón y Embotaba, Tapichá y gente opea, jacetea, jajemi, ecoterea. Ustedes son los primeros paños de lágrimas de las gentes necesitadas. Por eso tengo un compromiso con ustedes. Llegar a ser el administrador de la República y administrar con ustedes la administración de la República. Ustedes saben que hoy estamos procurando ayudar más que sea Angelito de Sayopujaná, a las autoridades componentes de las sectoriales y autoridades presidentes de las subsectoriales. A mí que ya fue a pedir la vida, es que el ríe, último ríe mejor. Y vamos hasta la ñan el niño. De ahí poco me va. Estamos ya una tucumbo. Estamos de una tucumbo y no le dejame. Jaco, ana. Ya me hay temas de Igu. O carúa, creo yo, hay cuchara, pete. Y que el ríe, último ríe mejor. ¿Por qué es cambiar a los que tienen que administrar el país si no lo es con lo que han hecho posible para que este humilde compatriota pueda ser el primer administrador de la República del Paraguay? Más vale algo conocido que algo nuevo por conocer, y mi también estamos contando, aparte de los caudillos de base, a la cúpula de autoridades de la Junta Capital que encabezaron esta maravillosa obra. Una casa humilde convertido en un local digno, como debe ser la familia paraguaya, porque es eso lo que inculcamos, que el pueblo paraguayo sea nuevamente un país digno. Gente ya. Agradecemos también la presencia de los periodistas. ¿Y por qué no resaltar a los artistas? A pesar de que con su arte y su música saíman ya caruña en el estame. Pero a mí me llevo a pedir. O sea, mi gente ya en el estame está ahí. ¡Pachota!
Jape pura jaita ñambo hasta coña nene estame. Tu chape ya bebé. Jaco cada hijo ya aprender esa ave. No faltamos ahí los artistas paraguayos en ningún local de la República del Paraguay. Ambiente posible de disfrutar si no tenemos la música, y ni qué decir la música paraguaya. Hoy me hay como su fiesta jina, un mijería y yeje, y ya anduja, a moñe, y a ñan, y a qué padre goineo, mi hay corazón plebe, onten de cene. Ajá, coche un micro chuchijare, a veí. Hao pepe añe el añe el añe el me hao pepe amo y que me deis cuñare zapara joven toa de ahí para ver un peapa imba eta bamba eva con hagan de ahí para ver imba es coloma la de esa clara niña que hagan pues una vez ruya chiqueña no rocha ne entende de ellos oigo que guarango que es ese general y no coge hace agendo en mí maraico o veo la champán me ocurre. Siempre hago a sus tomas. Señora Díaz, usted, aparte del español, ¿qué idioma habla? Y el español nomás. Pero si usted es una gran intelectual, dijo recién, ¿por qué aunque sea así, era intelectual, no aprende? Por lo menos el guaraní, que le enriqueció a su marido, porque es un agroexpoliador de su marido. Con el mena, con agroexpoliador, campesino, ahí pues es mi morrico, a cueja, o que ponía caja, y ande de mendaje, sea. No gustáis. Coabe con el cuadro, es la lógica. Coña le está para guayle. Ñañe, eo guaranile. Que ima de jepea campesino, que si que itarue, que si que imboria juve, ima hoy de jepe. Boja, pui pecado, no voy de ahí. Yo les quiero manifestar esta noche. Graben en sus mentes. Esta humilde persona que está ante sus ojos, lo digo ante mis nietas, ante mi hija, ante mis compañeros de causa y de lucha y ustedes en particular, que no los voy a defraudar. Napo motivo hay. Temo y la balanza de Moisés, con apuita que hay. Doy cuaya ni el 30% del territorio nacional. Oñanita ha partido liderar a Colorado en sus estudios, en sus experiencias, en conocimiento de nuestra latitud del país. O hago que tal no, no ir ni se escapa tu canto a altura de la mitad. A la Paraguay yo jueves. No topamos ahí ni se pone 18 meses más a correr. A correr. Ni andé chococo en Jaiza. Tuve la gracia, la suerte de Dios y de mis padres de haber nacido en lo más recóndito de la patria. Oportunidad que me hizo conocer las penurias, vicisitudes, el sentimiento, el sufrimiento y las necesidades de los que labran la grandeza de la patria. Si nos generamos alimentos sobre la tierra, ya yo upata y cometiasa. Paraguay está calificado entre los 5 países de tierra más fértil o ecuménica y también estamos sobre 2 mares de agua potable, el acuífero guaraní y el acuífero urendá. Y si esto fuera poco, es el país más rico del mundo de acuerdo a su territorio y población en energía hidroeléctrica, la más barata y la menos contaminante. Se habla, ya dicen, que el año que viene vamos a vender petróleo y gas. Yo no sé si es como propaganda política, porque yo recuerdo
el gobierno anterior a Lugo, ya se pusieron los cascos en el Chaco y salieron por todos los medios de prensa, aquí está saliendo petróleo. Pero yo les digo, el Paraguay tiene petróleo. Y esta persona, si tengo que cavar y hacer una curva para llegar a Bolivia, agua, jeta, lomita, jaya y puiteta, bañande. Petróleo, bañande. Una pene carne, hoy te baña. Porque se se la cuje pito y vive de la mesa. Ve capital va. Venimos con apo y que porque la pende quiero viajar. Venena a la sargente que hizo o yo le hago Elizabeth y te dije a calle para guayna de la mesa. ¡Ah, gente, Nacuri! ¡Campaña! ¡Ay, guapa oído! ¡Se te bañado, te bajo, te cacareto! ¡Yo! ¡Te coja y te apuesta, me deja y te! ¡Te puede, mi coja, me cagó! ¿Es cierto o no es cierto? ¡Es el Paraguay que tenemos! ¡Y no puede ser, pues, eso! ¡Habiendo tanta riqueza! ¡Necesitamos un gobernante que sea honesto! Que ame a su pueblo y a su patria y tenga fe en Dios. ¡Ame, coña, de Ñeito Tené! Hoy regresé de San Pablo. ¡Happy Aeropuerto Internacional, eh! ¡Ay, sáñame, compatriota! ¡O vamos a una fiesta de fin de año y familia! ¡Hao, bebe, un país! ¡Cuándo salgo más, eh! ¡Foto que vea, que amor! De Yupio, pero de Yupata, no hay con las tetas mujeres. Entre los maecos ya bocado leve, pero por lo menos los carúas, ave con Nicatuy, ni el más pobre, estos palas, el carú, mi Santiago. Hay por inseguridad, el ser de los capuines, y por ahí más gente, esto va más a vencha. Nadie yo como en las celulares. Hay por ahí, vengo la garantía jurídica, ni seguridad de orden público. Dale yo respeto a Leño. Se bañemos a que campaña de candileno debe. Se sea cerúa tu palmo y amá, cuñaca ahí de la regua suave, anciana, anciano. Ambos cruzan más calle, me amá, siento, amó, cuya más omnio, amá, juve. Con anganda y por idei upea. Ay, coche, upaña, debe. La Paraguay no idei, paraguayo pope. La no hijo a ella, ni le coge, ni mi eco, ni mi andú. Va y se coñe de fuajo de cota. Jaco anga ya el potaje y mañana de voto. Jando correña de apuitei. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Venimos a corriga, me lleve para que me dé capitalino. Ayer poita, bebé, ya corre esta agua y popecha te yuta, echa tapitita, bebé, echa te yuta, echa, 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 echa. A medida que hay cuadra, voy a jure, cobra, voy a jure, vine con TV. O un peaco no hacemos maletea, hacemos catupiría, hacemos pura basura, hacemos enseña, hacemos maletea. Se va a Yepoí, pende de Jave. La Yepoí se va a mirar, cuida de Jave. A cuida de Jave, se va a guardar. Pejengo no va a pedir coya, cuña carajica, ahí abuela, abuelo. Y va a mirar, cuida, hoy invate esta mujer. Esa es lo vale. Navidad, año nuevo, hasta está triste porque no hay cuatro cecitos de Juanita. Voy con me, España, Italia, Roma, África, Singapur, Dubái. ¿Cuánto más un brillo es ahí, Dios, lo mitado, ni a los pusiles de agua? ¿Y dónde estamos? Paraguayo laico con idea, paraguayo laico con idea, extranjero laico por la vea, mojito y andé incorporado, anda ahí, ¿y dónde estamos? Yo quiero que ustedes analicen nuestra historia. No les hablo con mentira. Le estoy haciendo una transcripción de la lágrima, de los llantos de nuestro pueblo paraguayo que viene abandonado, olvidado. Tiene no existe la presencia del Estado. ¿Y qué les quiero decir, queridas, queridos compañeras y compañeros? La causa que ha pasado es la causa de ustedes.
¿Ustedes creen que yo he olvidado? ¿Ustedes creen que no está la retina de mis ojos, mi mente, mi corazón? ¿Cuántas luchas, cuántos apaleamientos han recibido para que nazca un 17 de septiembre de 2012 este partido? Cuando ustedes trepaban como ratas, como lanchas, las verjas de la Catedral de Asunción, cuando corrían hasta la Avenida Mariscal López, ensañándose por ustedes, sencillamente porque querían que nazca un partido denominado Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. ¿Ustedes creen que se va a borrar de mi mente, mi corazón y en la retina de mis ojos cuántas manifestaciones hicieron frente al Palacio de Justicia? ¿Cuántas marchas? ¿Cuántas veces durmieron sobre cartones, sobre el suelo de esa plaza, comiendo menudencias? Eso es la causa que me obliga, me compromete para demostrarles que esa fe, esa confianza depositada en este compatriota no los defraude. Tengo 69 años, he hecho un chequeo total y absoluto. Aníamanicéatiati, hasta el 15 de agosto del año 2018. ¿Escucharon bien? Hasta ahí le garantizo que lo mejor que he conseguido, gracias a Dios, a mis padres, la oportunidad y mi familia, voy a aportar al servicio de ustedes. Como padre, como abuelo, puedo decir que me siento idealizado. Han tenido oportunidad de estudiar en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, pero ustedes no. Son ustedes los que constituyen la razón de ser de mi vida. Por eso estoy acá y por eso voy a luchar para hacerle útil a ustedes y a todos los compatriotas, porque enarbolamos lo que dice Unión Nacional. Ñaña Unimba, Ñañero, Ñoje, Tamehuaba, pero inmondaba, Ñañaba, asaltante, asesino, corrupto, Toje, Caje, Tamá, Ambo, Tuyuta, Cárcel, de Ñamesón. Se ya lleven de problema a Maico, la de Patón, me dice el olvidar, a la pueblo, para ese Patón. Por eso nosotros usamos como lema el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Jamás con la gobierno del pueblo. Jaupeano de Correa, Anamoria, Juacuiteiri, área rural, área urbana, para saber cómo está su salud, su educación, su agua corriente. Y cocuere, puicuere, paicatu y yocarugue, y catuveni. Docuerayo pojañaname, ocuera cementerio, pelumita. Vea con la ñan de realidad, vamos a mandar puteros, está ahí, familia, que la vida campaña de Icatutas IBM. Ah, mi querido motoquero, mi ocorrea, moitejo, guañajore, pica a po, y le yo atindiré bañado, los aos, ta, tibes, da y poli suspensión de la gira, toquio, cuijaisa, oñe, bueno, jevo, alabado, oye, oh, imagínate, añame eso, japea lo valoraba, la moriajú. A pesar de esa dificultad de la lluvia y del pésimo camino, Roma, Jape Abuelo Jorge, a eso espera, los yucos que pensaron, hoy quiero la puesto uno de corazón, ahora le saibi, la inquietud, Jape de Lecoe. Y así hacemos el relevamiento socioeconómico. El pueblo, en 10 escuelas, hoy le hemos profesionado, Jale Chapocho, me la he pedido. La plata mi iña la zarambita, iña más escuela, lavandera, cocinera. Y para el pueblo, ja escuela hoy llevo a cue, la voy potada cue. Ella cue se echa abuelo, el regalata donde amigo de zapatú, a ni el yuguati a la jancha que a su vez. El ajá y zapatería,
sea compañero. Arreglatan de dos para esa tú elegirán de gustada. Japea agua, usted tiene tima roja, pedí juan, dice. Es monde que compañero. Cuando hay por ciego y ya, es pena en el monde. Y pues sobre ti diario, pero después vuelve a estar te aporá. A huevo tan te aporá. A lo yo puedo super a un niscaño y cuitarme más, y gusto fue y medida y te lo baja. Japea de hipo sin más en el día. Pero sabe, ande elegir a chupar. Ha entrado el piro, chupé, he ido a ir a comer y zapatos de pie, pero para el hoyo, usted a ver con añada. Mira, pero sin embargo, las este hoy es ir donde la hoy con tenea, de ya vimos ahí, how, vea que se le quemó ahí, da ya vimos ahí, ha escuela hoy y se va a ir con tenea, con ahí tenía ya foto de relevamiento, volví con la pecoya cloaca. Voy con peco para un mical de ñando pisáis aquí con zapada vecino a Moivi. Tormenta ya vende ahí para irnos otro para dejar la gina. Na pende la fe, te cacaré a usted, veru a usted, a meter puerto cupé otro lado. Barbaridades. Ve palacio de gobierno de no debe, ve congreso de no debe, de bañado de bajo. Dios no vale, Dios me libre. A pesar con Pai corrió Paraguay de Mere. Menos mal con ñando llama y zapada Paraguay yo bojito. Todo vela creciente. Queridas, queridos compañeros, el 12 de junio vamos a hacer puntapié de enero, perdón, 12 de enero, gracias, sábado 12 de enero, en el Muyata a las 18 horas, Moite cabecera norte del aeropuerto Silvio Pettirossi. Y que tú, mi hija, y que tú, abuela, a Pepe ya me está la inicio de la campaña oficial de nuestra elección para que la familia una cese al gobierno y no al presidente de todos los paraguayos. ¡Que duda! ¡Cojan ya a Guatama! ¡Cojan ya a Tortaña y Puruma! A partir del 12 de enero tenemos a Coigue. Entre obetea, ya que idealizaban, ya era convencido que él es poder, al trote y al galope, familia una sed en el Palacio de los López y lino el presidente de todos los paraguayos. ¡Viva Junta Capital! ¡Viva los parlamentarios virtuales y que van a continuar Fabiola y Din! ¡Viva! ¡Viva los cubis del partido! ¡Viva! ¡Viva la mujer paraguaya! ¡Viva! ¡Viva nuestra querida juventud! ¡Viva! ¡Viva nuestro querido niño! ¡Viva! ¡Y viva la gran familia UNACE con la República del Paraguay! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Dios se lo pague! ¡Y música, maestro! ¡Viva Lino! ¡Viva Lino! ¡Viva Lino! Ahí están los fuegos artificiales saludando de esa manera. Ya el virtual presidencia de la República del General Lino César Oviedo. Y para disfrutar en esta hermosa noche de algarabía, de alegría en esta inauguración del PC, ya vamos a contar con el grupo Vega y los antes. Quiero saludar también, mencionar la presencia de los profesores de la facultad de nuestro concejal Juan José Arnold y la tercera reina de Cao, candidata a Pablo Sur. Luego de estos juegos artificiales, grupo Megavico, todos. Más fuerte esos aplausos, brillante, emocionante. También la presencia del diputado David Ocampo, aquí en el escenario, bienvenido. Sino todos mirados, con tu esfuerzo por el progreso.
regreso de esta nación. Hace tiempo que esperamos un hombre entero, tenga sangre, olor, a canto y madero. Inteligente, joven, apuesto, sabio y modesto. Es mi nombre, mi alma. A mí que me dejó de iluminar porque me la vi oída. Ya me moví, hasta me la vi, a ver, toda la noche. Hasta que salga el sol, dame ahí. Aquí está nuestro símbolo. Ale,